pas a lo que es ya el acte de cloenda de la trobada pianística de Meliana, en la que han participat 30 y no sé cuántos chiquillos activos, oyentes. Curso que ha sido impartido por el profesor Juan Lago, con la colaboración de Toni Soriano, Lores Vallarri, que no está porque tiene una actuación en el Palau, y aquí uno presente. Agradecer de antemano a LAMPA su colaboración totalmente desinteresada y entregada para poder realizar este curso. Como hay bastantes alumnos con un repertorio extenso, vamos a directamente pasar a la presentación de ello. En primer lugar, Joel Trigueros interpreta a Leo de Banja. Está en una actuación con su hermana. A continuación, Carolina Ruiz interpreta el primer tiempo de la sonatina opus 36 número 4 de Clementi. Thank you.
continuación, Gemma Lu interpreta Invención número 1 de Bach y Vals en la menor de Chopin. Sonata KV-457, primer tiempo de Mozart. Thank you.
ataca V457, tercer tiempo.
Mar Villora interpreta Danza de la seducción de Turina y luego Sonata KV332, tercer tiempo, de Mozart. Thank you.
olvidar una cosa importante, que no se me puede olvidar. Cuando se haga el reparto de diplomas, el AMPA tiene algo para los alumnos, por haberse portado tan magníficamente. Otra cosa tampoco que se me podía pasar. Ayer tuvimos una audición que, si digo magnífica, no estoy exagerando nada. Gracias a Borja, a Enrique y a Rubén por vuestra dedicación y por mostrarnos un poquito de vuestro buen hacer. Bien, continuamos. A continuación, Aida Gadea Vicente interpreta Rapsodia Opus 79 número 1 de Brahms. Thank you.
tienen ahí horas y horas y horas, y el aplauso es así, bien pero cortito, y el mío ha sido, en comparación, lo volveré a hacer. Claudia Pla interpreta Impromptu número 4 de Schubert y Cádiz de Alberti.
Thank you.
Hernán Felipe Acosta Cruz interpreta Rapsodia Opus 79 número 2 de Brahms. Thank you.
ocasió, Llorenç Martínez Pla interpreta Minueto de Ramón. Thank you.
la carátula ponía colaboración de Toni Soria. Bien, por finalizar ya lo que es la audición, que luego ya va el acto de, digamos, clausura, entrega de diplomas y todas estas cosas, por finalizar, Adriana Ozar Bellosa interpretará las danzas argentinas y casi sería mejor que entre danza y danza no se aplauda para que ella esté más concentrada, etc. Bueno, Adriana Ozar Bellosa. Thank you.
que tècnicament ho ha portat això d'una manera impecable.
Nosaltres hem col·laborat en l'organització, el llogar el piano, en la confecció dels diplomes, i se pot dir que hi ha hagut una sinergia entre la part tècnica i la part organitzativa, tant a nivell de la gent del conservatori com a nivell de la pròpia AMPA. Hem col·laborat tots, tota la junta directiva. La veritat que ha sigut una trobada encantadora, satisfactòria. Pense que per part de tots, dels alumnes crec que també, de Juan, i jo pense que és una cosa que podríem repetir. Molt bé, gràcies. Anem a passar a donar els diplomes i un regalet als participants. Ah, i posteriorment anem a arribar una blanqueta que mos ha cedit Consolar del Mar. Bueno, per anar guanyant temps, mentre la banqueta se va a fer la rifa, etc., de forma totalment legal i amb temps. Diseñada y pensada para que se siente algún alumno a estudiar muchas horas. Diseño ergonómico, funcional, etc. Estaba diciendo algo y se me ha olvidado. Entonces, decía que lo que es el sorteo de la banqueta está hecho de forma legal. Tenemos el notario allí arriba, etc. Necesitaremos una mano, efectivamente. Una mano de un peque, yo pienso que el más peque, que es Llorenç, viene aquí y saca de la bolsita de estar todos los alumnos, oyentes y activos, cada uno con su nombre, y sacará un nombre. Farem al final, ¿eh? No, lo farem al final, d'acord, vale. Pues a continuación pase a nomenar als alumnes, vendrán y replegarán el diploma. Rosa María Robledo. Gracias.
Paula Alguacil. Adriana Ostarme. Enrique Cardona. Juan García. María Victoria Minechia. Luz Belenguer. Manel Rodríguez. Diana Milena Acosta. Raquel Martínez Marco. Natalia Esteve. Mar Balaguer. Carla Balaguer. Guillem Marc. Claudia Pla. Ernei Felipe Acosta. Kevin Arisia. Carolina Ruiz. Juan Soriano. Renata Ostarme. Alejandra Espinosa. Bueno, hasta luego. Ya está. Estos diplomas los guardaremos a buen recaudo para que vengan a recogerlos. Y procedemos a lo que es el sorteo primero. O casi que primero yo agradecería unas palabras del maestro Juan, aunque está un poco fastidiado por la... Bien, en primer lugar, agradecer la organización de esta probada, de este encuentro, de este curso, a Marcos, creador del proyecto y
y organizador de las clases, de los horarios, de los alumnos, de todo lo que hay detrás de aquí, de este escenario, de la clase, por su generosidad, por su amabilidad, por haberme invitado a mí, por su simpatía, por su carácter, por todo, porque entre clase y clase siempre es aire fresco cuando viene alguien como él, con una broma, después de trabajar intensamente. Siempre se agradece tu humor, tu simpatía y tu generosidad. Muchas gracias por todo. Igualmente a Tony, porque siempre está detrás, siempre está apoyando a los niños, siempre está haciendo un trabajo un poco a la sombra, no se le ve aquí a él, pero también estaba dando clases, estaba ayudando a todos los alumnos, y por su calor humano, por su apoyo, por su confianza, muchísimas gracias. Desde la sombra, Teresa siempre está detrás de la organización, ayudando a todos, a cada uno de nosotros, aunque no se le ve porque ella siempre prefiere estar a la sombra, pero hay que agradecérselo siempre porque si no, no sería justo. A Lampa, cuyo representante tenemos aquí como presidente, muchísimas gracias por hacer todo esto posible. Para mí ha sido un orgullo, un honor poder venir aquí a Mediana a hacer este curso. Deseaba hacerlo porque ya el año pasado intentamos hacerlo. Esta vez finalmente se ha podido hacer. Gracias por vuestro apoyo. Sin vosotros no podría haber sido. Y a todos los chicos que han participado, que han estado tocando, algunos oyendo, otros tocando, agradecerles estos momentos de música porque es lo que da sentido a este curso. Sus interpretaciones, la música que tocan, yo desde mi lugar intento que ellos comprendan mejor qué es lo que hay detrás de las notas, de la partitura. Una música maravillosa, una música que desde nuestra tradición, desde hace 3-4 siglos, se está tocando y que hoy, en el siglo XXI, seguimos tocando por su gran valor. Y ellos tan jóvenes, buscando qué es lo que hay en esa música, y yo ayudándoles, en mi punto de vista. Ha habido momentos preciosos, momentos de gran música, momentos de mucha belleza, y yo es lo que siempre recordaré. Son momentos donde, codo con codo, aquí, trabajando para conseguir que la música trascienda y que vaya más allá de simplemente unos sonidos, pero que haya unas emociones, que haya un contenido musical, que es lo que, en definitiva, pretende un compositor cuando escribe cualquier música, ¿no? Expresar unas emociones, una idea, una sensación, cualquier cosa, ¿no? Y ellos, hoy hemos podido ver, ¿no?, el fruto de ese trabajo, de un intenso trabajo que llevan haciendo ya tiempo, y hoy hemos podido ver, oír interpretaciones maravillosas. Yo he disfrutado muchísimo con las clases y esta vez también allí con el concierto, tanto ayer un maravilloso concierto de los tres chicos de sexto, como hoy todos los demás alumnos. He disfrutado muchísimo de escucharles. Creo que ellos han estado brillantemente, han actuado muy bien, siempre con sus nervios, guardándoselos, mostrando lo mejor de ellos, de su trabajo y de lo que hay dentro de ellos. Por lo tanto, enhorabuena a todos. Que disfruten. Bueno, a mí ya se me olvidaba, pero en Fetus de Taller, que era profesor, colaborador del tour, desde Lampa. Es que como es de silencio, hay una persona encargada en el coche y es total al volver.
realmente no sé por qué la más bonita es para el más guapo. Bueno, pues ahora le va a hacer el corte. Demaremos la presencia de Llorel. Y los chiquillos a clase, semana a semana. Eso es lo que nosotros agradecemos.